Yo aquí con Mestalla al lado, Bet365, me la juego. El efecto Boro sigue, con Prandelli a lo mejor en la grada, me la juego. Victoria del Valencia fácil, vamos, con Bet365 además. Ahora las cuotas están. ¿Fácil? Sí, Ah, porque el vale. Atlético de Madrid viene cansado, tal. Yo veo un partido ahí, yo veo una victoria del Valencia y que Prandelli coja, en vez de un Valencia en crisis, un Valencia con 9 puntitos y ya presionando. Además, el Atlético contra el Valle sufrió mucho, yo creo que es el momento de pasarlos por encima. Hay muchas cuentas pendientes, ya lo Yo sabes. voy a ser más Amarrategui. O sea, yo lo de tu apuesta por el Valencia está bien. Yo voy a apostar por el Real Madrid-Eibar. Yo creo que después de 3 partidos de la fiebre amarilla, de esos 3 rivales que iban de amarillo, que han sido tres empates, yo apuesto evidentemente por una victoria al Real Madrid, que yo Da creo menos, ¿eh? ya se queda menos, Estoy mirando aquí en pero es que Bet365 la menos. al final si fallas una ya te quitan toda la pasta. Con lo cual, Así nos hacemos ricos. victoria al Real Madrid contra el Eibar en el Bernabéu. Adiós a la fiebre amarilla. Juega el líder y tiene que ser más líder todavía la primera división. ¿Y tú qué, Javi? ¿Tú a por cuál apuestas? ¿Tú qué la has visto por Javi nos ahí? tiene que hacer Pues millonarios. Yo para el Celta-Barça, y como que hemos venido a ganar dinero, es verdad que el Celta no está en la espectacular racha del Valencia que habéis comentado antes, pero creo que voy a apostar para hacer dinerito a la victoria del Celta, que además viene con confianza, que le ganó el otro día al Español en Montjuïc, en Cornellà, y además el Barça vendrá un poco cansado del esfuerzo que tuvo que hacer de ganar al Glasbach. Así que mi dinero para el Celta. ojo, si quieres ganar ya dinero, apuesta además que gana Celta 2-1 con gol de Alcácer y ya flipas, te haces millonario y el lunes vamos, nos podemos ir a las Bahamas.